Estamos sin duda, y esto lo sabéis, en tiempos de encrucijada, en que se podría decir que hay varios bandos. No sé si incluso se puede hablar de guerra, aunque sea desde un punto de vista espiritual. Algo está pasando, está claro. Y para ello, quiero hablar con alguien que conoce muy bien el mundo de lo espiritual, el mundo de lo invisible, de lo intangible, y a la vez también conoce muy bien cómo se co-crea la realidad, cómo se materializan los deseos a través del decreto y mucho más. Vamos a hablar de ello con María Pazos. María, bienvenida a Alex Comunica. Buenas tardes a todo el equipo de Alex Comunica y a todos nuestros oyentes. Efectivamente, Alex, guerra espiritual. Hay muchos tipos de guerras, ¿no?, espirituales. Por ejemplo, Alex, tenemos la guerra espiritual con nosotros mismos, cuando aún no nos hemos aceptado, aún nos juzgamos, nos vemos, ¿no?, muchas cosas negativas, no nos valoramos lo suficiente. Esa sería una, ¿no?, principal. Luego, Ale, nos encontramos con la siguiente guerra, ¿no?, la duda. Cuando comenzamos un proyecto o cuando comenzamos un desarrollo, un emprendimiento, esa duda, ¿verdad?, que nace de dentro de uno, esa incertidumbre. Esa es otra guerra que tenemos con nuestro pequeño yo, nuestra mente, ¿no? Ahí luchamos, ¿no? La divinidad lucha, ¿no?, con la mente, con el pequeño yo. Y luego, Ale, ahora vamos a hablar, ¿no?, extendido, una por una, pero voy a ir un poquito enumerando. Luego tenemos otra guerra espiritual de, bueno, la persona no tan consciente que cree, ¿no? ¿Cómo se dice esto, esta palabra? Sí. Es supersticiosa. La superstición. Sí, así, superficial, ¿no? Que no cree en lo espiritual. Ya. No. La superstición. Tú sabes. Ah, superstición. Cuando dicen un... Vale. Muy supersticiosa. ¿No? Si se te cae la sal, ¿no? Mal augurio, sí. Si pasas, ¿no?, debajo de esta, ¿sabes?, otro tipo de guerra contigo, ¿no? Porque estás lleno de miedo, ¿no?, de angustia. Y cuando ves que ves un gato negro, es algo, enseguida, ¿no?, entras en un colapso, algo malo me va a ocurrir, ¿no? Y luego tenemos la siguiente guerra, Ale, que es la de me han hecho brujería, que si me han enterrado en el cementerio, que si me están velando, que si me están cerrando los caminos, que si no me dejan progresar, ¿no? Que si esta persona, ¿no?, me envidia, ¿no?, me envidia y me está haciendo tal cosa para que yo no avance. Como tú verás, Ale, el ser humano pasa por muchas facetas, ¿verdad?, de muchas guerras espirituales. Pero si lo reducimos, ¿vale?, todo lo que hemos comentado hace un momento a nada, pues yo te diría que el mal es ficticio y el salino deja huella. En realidad, dependiendo del estado de conciencia de cada uno, ¿verdad?, las guerras van a ser más leves, más fuertes, o ninguna, o nula. Pero yo, Dios me ha dado la bendición, ¿no?, de conocer muchas personas de muchos lugares del mundo. He podido experimentar y conocer de todo, ¿no?, y también de mi propia experiencia, ¿no? Yo he pasado por muchas en mi vida donde, por ejemplo, me acuerdo cuando yo empezaba, ¿no?, a desarrollar mis talentos, ¿no?, y mis dones, empecé con el tarot, con el oráculo, con una lectura de puro, que sí, con el pozo de café, ¿no? Pues ahí creía, ¿vale?, por aquel entonces, te estoy hablando hace más de 20 años, o creía en el arte de las velas, ¿verdad?, y creía en el arte del ritual, y por aquello entonces creía en que todo el poder estaba en una vela. Entonces ahí me debatía mucho, ¿verdad?, entre lo que yo estaba haciendo, lo que yo estaba ritualizando, y también me debatían que si iba a funcionar, si no iba a funcionar, que si le daba todo el poder a la vela, le cedía el poder a la vela. He experimentado muchas facetas, ¿no?, en mi mundo espiritual, en mi desarrollo, ¿no? Luego también pasé a la siguiente faceta donde creía por aquel entonces y sentía que otros seres, ¿verdad?, del bajo astral me podían atacar, ¿verdad?, que me podrían lastimar. Hasta que me di cuenta, Ale, que cuando uno abre conciencia, uno se despierta y uno sabe realmente quién es y sabe el Dios que habita dentro y acepta luz y oscuridad dentro de sí, no hay nada que te ataque. Porque no existe ni bueno ni malo. Todo existe en ti. Pero, ahí ya acabas con esa María, guerra. Claro, está muy bien esto que dices, pero estoy seguro que mucha gente que ha venido a ver este vídeo por lo de guerra espiritual pensarán, bueno, quizás que es cierto que hay una guerra espiritual, que hay entes oscuros, entidades oscuros o tóxicas que nos están drenando la energía o que quieren ir contra nosotros, ¿no? Porque estamos en guerra, ¿o no?
Claro, date cuenta, Ale, que va conforme a la creencia y el estado de conciencia de cada uno. Yo no dudo, Ale, yo no dudo que haya personas que sean atacadas por el bajo astral. No lo dudo. Incluso te puedo afirmar que eso ocurre en el día de hoy, ¿no? O sea, yo he conocido personas en una situación, ¿sabes? De extrema gravedad, ¿sabes? Por entes del bajo astral. Pero ¿por qué esos entes tienen el poder o la capacidad de dañar, ¿no? a la persona? Uno, porque la persona, ¿verdad? Cree en que ese ente la puede dañar, la puede absorber, ¿no? Le puede, ¿no? Digamos, llevar su energía, le puede trabar camino. Date cuenta, Ale, que nosotros somos dioses creadores y lo que nosotros creamos, ¿verdad? Nuestro universo es lo que vamos a experimentar. Fíjate todo lo que ha ocurrido en Gaia y yo siento que yo no he experimentado nada de lo que ha ocurrido en Gaia en todo este tiempo atrás. Con esto te quiero decir que hay personas que sí se sienten atacadas por estos seres, pero cuando tú, Ale, haces el trabajo de introspección dentro de ti, cuando tú descubres realmente, ¿no? la divinidad que eres y te das cuenta que la divinidad no es todo. Y aceptas la parte, digamos, ¿vale? Por llamarla de alguna forma, ¿no? Para que las personas lo comprendan. Y aceptas la luz y la oscuridad dentro de ti, ya nada te puede atacar. O sea, si yo estoy aceptando esa parte oscura en mí, el bajo astral no puede atacarme. Puesto que yo ya no estoy cediendo mi poder, ya no me siento débil, ya no, ¿comprende? Ya no estoy cediendo para que eso ocurra, para que eso llegue a mí. Al contrario, porque yo me identifico tanto con la luz como con la oscuridad. Entonces ahí las guerras se acaban, se disipan. De ahí el mal es ficticio y el salido deja huella. De pronto, el que mentalmente yo crea que puede ser mi mayor enemigo resulta que es mi mejor amigo, ¿no? Y de pronto lo más bueno, ¿no? Deja de ser tan bueno para lo más malo ser bueno. No sé si me estoy expresando. Cuando yo acepto algo dentro de mí, ya esa parte no me puede dañar. Es más, cuando lo vamos a llevar a algo más terrenal, ¿no? Algo más cotidiano que nos pasa en el día a día, ¿no? Cuando estamos viendo en nuestra pareja situaciones o cosas que no nos gustan, ¿verdad? Es porque nuestra pareja nos está reflejando algo que hay dentro de nosotros, que nosotros no vemos, pero que a través de nuestra pareja lo estamos viendo. Tenemos dos opciones. O hacerle guerra a nuestra pareja y hacerlo sentir culpable de que porque lo que estoy viendo no me gusta, o hacerme consciente que esto que me está mostrando mi pareja, que no me hace gracia, habita dentro de mí. Trabajar la aceptación y el amor en eso que estoy viendo en mi pareja y eso se disipa. Ya eso no tiene sentido ni razón de repetirse una y otra vez. Con esto quiero decir que no hay entidades, ni en esta dimensión, ni ninguna otra dimensión que nos pueda atacar siempre y cuando comprendamos que todo habita dentro nuestra. Pero ¿dónde viene el dilema, Ale? ¿Dónde viene el dilema? ¿Dónde bajamos la guardia para sentirnos atacados, ¿no? por estas energías? En la falta de fe en uno mismo, en la falta de confianza en uno mismo, en la falta de creer en esa divinidad, en la falta de aceptación de formar parte del todo. Cuando uno baja la guardia, y uno siente que uno es atacado, evidentemente eso se va a dar hasta tal punto que no solo va a ser, ¿no? no se va a quedar simplemente en un ataque energético, sino que lo puedo llegar a sentir hasta en mi físico, en mi cuerpo. Somos creadores por naturaleza y tenemos que ser muy conscientes y muy observadores de qué estamos pensando y qué estamos creyendo, porque es lo que vamos a experimentar en nuestra vida. Somos creadores por naturaleza, pero no somos conscientes de ello, ni tampoco sabemos cómo manejar esa energía creadora, cómo activarla, cómo dirigirla con conciencia, porque es cierto que somos creadores, pero a un nivel inconsciente. Vamos creando sin darnos cuenta de realmente de lo que hacemos. Imagínate si supiéramos cómo funciona esa energía creadora. Y en eso precisamente María es toda una experta como mentora, que se está ayudando a que mucha gente, centenares de personas en todo el mundo, descubran esa capacidad creadora y sepan dirigirla y enfocarla. Aquí, por ejemplo, dice Carolina, dice, yo quiero una consulta con María Pazos. Pues es muy fácil.
pues solo tienes que llamarla a cualquiera de esos teléfonos que ves en pantalla, el 645 57 42 69 o 687 17 28 82. Llamáis o enviáis un mensaje y, bueno, pues ya podéis acordar una consulta con María o un plan de acompañamiento, un proceso de transformación. Ya sabéis que María tiene un proceso de transformación que es precisamente su especialidad y que está ayudando a muchísima gente de todo el mundo, que es el proceso de la metamorfosis, donde tú realmente dejas que emerja esa parte divina tuya, esa parte de creador, de creadora, que todos tenemos, estamos creando continuamente, estamos co-creando continuamente, pero si no somos conscientes de ello. Pues imagínate tomar conciencia de ello y no solo eso, dirigir esa capacidad creadora para crear y manifestar la realidad que deseas. Fíjate, María, si yo también soy buen alumno de María, que el otro día estaba yo ahí recreándome y digo, ¿cómo me gustaría crear un evento multitudinario en Barcelona, presencial, y que ahí estuviera María Pazos para ayudar a tantísima gente? Pues fijaos que eso que yo deseé parece que se va a hacer realidad. Pero ya os explicaremos, será de cara al año que viene, principios del año que viene, ya os Totalmente. daremos más información. Ahora lo que interesa es el aquí y el ahora, lo que está más cercano, lo que puedes hacer ahora. ¿Y ahora qué puedes hacer? Por ejemplo, trabajar con tus ancestros. Este curso, esta formación que empieza ya en noviembre, que tenéis hasta el 21 de noviembre para apuntaros, fecha límite para inscribiros a este curso. Recuérdanos, refréscanos, María, ¿cuál es el objetivo de esta Precisamente. formación? Fíjate, precisamente, Ale, viene de anillo ardeo. Viene de anillo ardeo, verás. Esto de trabajar con los ancestros nos puede ayudar a liberar nuestras propias guerras internas, a liberar nuestra inseguridad, a liberar, ¿vale?, nuestra falta de confianza en nuestra divinidad, a liberar cualquier situación, ¿vale?, o ataque o experiencia que estemos viviendo en este momento que consideremos que nos está dañando, a, digamos, erradicarla. ¿Por qué? Porque trabajar con los ancestros te ayuda a trabajar tu propia energía, a dirigir tu propia energía. Te enseña a crear tu experiencia del día a día, que para eso está dirigido, digamos, digamos, estas masterclass, ¿verdad? Para que seas independiente, para que seas independiente, para que trabajes tú por ti mismo, ¿no? Tus propias energías y no dependas de nadie. ¿Por qué? Porque todos llevamos el maestro dentro. Todos tenemos un maestro dentro, una guía, ¿verdad? Una guía que nos guía cada día. Para eso va a ser esto de trabajar con los ancestros. Además, la gratitud hacia nuestros ancestros, saber cómo tenemos que proceder, cómo nos tenemos que dirigir hacia un ancestro, qué días, ¿no?, sería bueno sentarnos y orar delante de un ancestro, cómo podemos entrar en meditación y podemos, ¿no?, recibir esos mensajes que el más allá tiene para nosotros, esa guía, ¿no?, para nuestro día a día. Y además podemos utilizarlo para cualquier circunstancia, para nuestra vida cotidiana, para situaciones que estén ocurriendo en nuestra casa con nuestros hijos, para situaciones económicas, para situaciones laborales o para servir para otras personas. También hay personas que están interesadas en seguir desarrollándose, desarrollar sus dotes, sus dones y seguir desarrollándose para ayudar a la humanidad. Esto se puede utilizar o bien para la persona de uno mismo, el desarrollo de uno mismo, o bien para el trabajo y el servicio para otras personas y ayudar a otras personas a despertar y a evolucionar. El trabajo de los ancestros es algo, verá, cuando las personas escuchan, ¿no?, bóveda espiritual, escucha ancestro, ¿será que esto es un amarraero? ¿Será de...? No, no. Aquí no se hace nada por obligación, ¿vale? Con los ancestros uno se sienta en su bóveda cuando uno tiene su pálpito, tiene su intuición, cuando uno quiere agradecer, por ejemplo, cuando uno quiere mover sus energías, abrir sus caminos espirituales. También se utiliza mucho para desarrollar los dotes potenciales en las manos, clarividencia, mediunidad, ya dependiendo de cada uno, ¿verdad? El propósito que cada uno traiga, y lo que cada uno tenga que desarrollar en esta encarnación, pues a través de los seres puede desarrollar, ¿no?, y darle más fuerza, ¿no?, a esos dotes, a esos dones. Pero por sobre todas las cosas, mira, me encanta, 18, 18, mi tía hablándome. Por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, ¿vale? Lo importante de los ancestros es que ellos se liberan y nosotros nos liberamos. Los ancestros están para cuidarnos, para ayudarnos, para elevarnos y para orientarnos.
es nuestro linaje y hay que ser fiel a nuestra divinidad y a nuestros ancestros para poder crecer espiritualmente. Esto no significa que tengamos que estar, ¿no?, atados a esta bóveda, obligados a trabajar en la bóveda. No. Aquí se hace todo por intuición, por sentimiento y por partido. Yo, por ejemplo, personalmente, para mí personalmente, no me siento en mi bóveda a trabajar. Lo único que acostumbro es a dar gracias cada día. Yo me siento, por ejemplo, a trabajar en mi bóveda cuando trabajo a mis pacientes, cuando limpio el ADN de alguien, cuando rectifico los ancestros de alguien, cuando voy a cortar lazos kármicos. Ahí me siento en mi bóveda a trabajar. Pero porque yo sirvo para otras personas. La persona que no quiera dedicarse al servicio puede trabajarse a sí misma. Mira, puede trabajar desde su niña interna, puede trabajar desde su liderazgo, puede empoderarse, puede trabajar sus dotes espirituales. En fin, en la bóveda espiritual se puede hacer de todo. Y es algo, que no es un contrato, que no es un pacto, es algo libre. El amor es libertad. Nada es, ¿no?, una obligación, sino más bien un sentir. Además, todo el que tenga guerras espirituales de falta de confianza, de dudas, de angustia, de ansiedades, de temores, toda aquella persona que todavía no se ame a sí misma, toda aquella persona que no tenga confianza, que tenga conflictos en su casa, con sus hijos, con su marido. Ahí tenemos las mayores guerras. A veces en nuestra propia casa, Ale, tenemos las mayores guerras. Entonces, con tu bóveda, sabiendo mover tus propias energías, abres tus caminos, limpias, purificas, esclarificas, en fin, puedes hacer de todo, y eso por sobre todas las cosas, ser tu mejor versión, crear tu propio camino, materializar cualquier cosa que te proponga, que para eso es la bóveda, para disfrutar de la armonía, de la paz, de la alegría, de la tranquilidad, del amor, de la buena salud y la abundancia por sobre todas las cosas, ¿no? Ahí derribamos creencias, limitaciones, somos conscientes y nos hacemos conscientes de patrones que estamos repitiendo, a veces desde nuestra jerarquía, que no nos damos cuenta, pero que una y otra vez nos tropezamos en esta encarnación con esa misma piedra. Pues todo esto forma parte de un despertar, forma parte de una apertura en nuestro chakra corazón, en nuestro chakra corona, para esos dotes que tenemos, potenciarlo y abrirlo mucho más. Y tener esa guía interna, ¿no? No necesitas nada del exterior, o no necesitas María Paso o cualquier otra persona, ¿no?, que te diga lo que tienes que hacer, por qué camino tienes que tomar, sino tener tu propia, ¿no?, intuición, tu propia guía con tu cordón y tu ser superior. Para eso nos vale la bóveda. Pero bueno, en tiempos que estamos, hay mucha gente en Gaia que está liberando la guerra de la economía, hay otras que están liberando, ¿no?, la guerra de la salud, otros que están liberando, ¿no?, la guerra ¿sabes?, de cuestiones laborales, la guerra con las amistades, que las envidia, que si esto, que si lo otro. Bueno, yo quiero que sepan que a todo lo que le deis poder, a todo lo que le deis certeza, en todo lo que tengáis la garantía de que es cierto, se hará carne en vuestra vida. Así que cuidad, cuidad lo que creéis. Cuidaos lo que creéis, cuidado a lo que le dais veracidad, cuidado a lo que le dais certeza. Cuantas más guerras en vuestra mente creáis, más guerras vais a vivir y más guerras vais a experimentar. Al contrario, si está ocurriendo algo, ¿verdad?, en mi vida, en mi exterior, en mi universo, que no me gusta, yo le resto poder y no le doy creabilidad, centro mi atención en otra cosa y empiezo a crear armonía en otra cuestión. No olvidéis que el mal es ficticio y el salir no deja huella. Si resulta que voy a poner un ejemplo, Ale, ¿vale?, de Sí. muchísimo tiempo, ¿no?, que me duelen las piernas, me duelen las articulaciones, me duelen las piernas. Llevo con un malestar en mis piernas mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que ya esa creencia la he llevado a mi inconsciente. Ya tengo el hábito que a ciertas horas del día me tiene que doler las piernas, ¿verdad? ¿Verdad? En el momento que yo empiezo a decir, ¿no?, que mi divinidad no conoce de dolores, no conoce de enfermedad, ¿no?, el mal es que existe, es que eso no existe, ¿verdad? En las primeras veces que yo estoy decretando, que yo estoy verbalizando esta gran verdad, mi mente me va a sabotear. Ah, no, pero es que las piernas me duelen ahora. Ahí tenemos una guerra, ¿viste? Está guerreando la mente con la divinidad. Eso es una guerra. ¿Por qué? Porque tu mente está hablando un idioma y tu divinidad está hablando otro. Entonces, hay personas que necesitan meses para obtener la victoria, para derribar la mente, digamos, derribar la creencia inconsciente y crear
la armonía, crear la única verdad que es el amor, y el amor no conoce enfermedades, el amor no conoce carencia, el amor no conoce, ¿no?, cosas densas. El amor no conoce nada de eso. La mente, el pequeño yo, sí conoce todo eso. Eso es una guerra clara en la mente colectiva, ¿verdad? Que la humanidad, hoy por hoy, las personas están viviendo. Te he nombrado la dolencia de las piernas, pero te puedo nombrar el problema del tiroides, o te puedo nombrar el problema, ¿no?, de la depresión, te puedo nombrar el problema, ¿no?, de las bulimias, te puedo nombrar. Hay millones de cosas, ¿verdad? Millones de cosas que la mente cree firmemente. Y por eso se da en nuestro cuerpo, porque la mente cree en ello, cree en la enfermedad. Y en todo lo que se cree, se crea. Pues ahí, por ejemplo, en esas batallas te puede ayudar a tus ancestros. Ahí te puedes apoyar en tu cordón espiritual. Ellos están para ayudarte, para darte aliento. Ellos están para impulsarte. Ojo, nunca van a hacer camino por vosotros. Nunca van a tomar decisiones por vosotros. Pero siempre que te vean en el suelo te van a levantar. Y yo doy fe, doy palabra de eso. Porque yo he llegado al dominio de mis propias energías, de mi universo, a base de constancia y disciplina, ayuda de mi cordón espiritual. Para mí es hermoso que se me anticipen las cosas. Para mí es hermoso que sin saber nada de la mudanza de un hermano me la anticipen una semana antes. Para mí eso está bien. Si un familiar se enferma, yo lo sé antes. Pero esa es la conexión pura que tengo con mi propia divinidad y con mi cordón. Esa es la disciplina de 30 y tantos años trabajándome. Eso es el dominio de mover mis energías, de ser consciente de mis emociones, de saber qué estoy pensando con la emoción que estoy sintiendo, de autoconocerme, de observarme, de ver qué me molesta, qué no me molesta, qué es lo que me duele, qué es lo que no me duele, ver en todas las personas en qué me reflejo en ellas. Y por sobre todas las cosas, ser consciente que nadie me puede dañar a como no sea que yo lo permita. Y ser consciente que nadie me puede atacar a como no sea que yo lo permita y crea en ello. Por lo tanto, yo amo el bajo astral y el bajo astral me ama. Yo amo mi yin y mi yang. Amo mi alfa y amo mi omega. Amo mi luz y amo mi oscuridad. Yo no rechazo nada de Dios, porque Dios lo es todo. Yo no puedo pretender amar a mi divinidad a media. Cuando amamos a nuestra divinidad a media, evidentemente estamos expuestos a ataques, estamos expuestos a desgracia, a piedras en el camino, a carencia, a enfermedades, a emociones negativas, a ira, a dolor, a resentimientos, a celos, a envidias. Nos exponemos a todo eso. ¿Pero por qué? Porque somos puta y comadre. Tenemos que ser una cosa, tenemos que ser otra. No vale jugar a una cosa y a otra. Yo no me puedo agarrar a los dos extremos. Yo tengo que agarrarme un solo extremo. Ahí te puede ayudar tus ancestros. Ahí te puedes desarrollar con tu bóveda. ¿Quién mejor que tus propios ancestros, que conocen tus encarnaciones? ¿Quién mejor que conocen el propósito de tu alma? ¿Quién mejor que te conoces mejor que tú misma o que tú mismo? Pero claro, a veces, Ale, queremos saber hacia dónde vamos, pero ni siquiera sabemos quién somos. O sea, de mente, en la mente creemos saber quién somos, pero en realidad no hemos conocido la capacidad, ni el poder ilimitado que llevamos dentro, ni somos conscientes que todo lo que verbalizamos lo creamos. No le damos la importancia, en realidad, al poder que el ser humano tiene. El ser humano no quiere creerse que es Dios, porque se cree que es blasfema, que está blasfemando. Pero cada vez que te niegas creer en que eres Dios, cada vez que estás renegando y rechazando tu propia divinidad, estás rechazando esa parte formada de amor y de bendiciones de ti. Evidentemente, todo esto que he nombrado, ¿no?, en unos minutos, yo lo he creado a lo largo de toda mi existencia. Pero eso no significa que la persona, ¿no?, que, por ejemplo, Al, en este caso, ¿no?, empiece a trabajar con su veda, no lo pueda lograr. Con constancia y disciplina en la vida, todo se obtiene, todo se obtiene, todo. Querer es poder. Pero claro, no vale decir que mi Dios me está curando y por la mañana cuando me levanto, pongo un ejemplo, ¿vale?, básico, decir no voy a salir a caminar porque no puedo, porque hace frío, porque tengo las piernas hinchadas, porque la circulación no me va, porque me duele esto, me duele aquello. Ya estoy derribando y debatiendo lo que hace un instante proclamé. Si yo proclamo salud, es porque de verdad soy una con la salud, soy la salud viva, yo soy vida.
Por lo tanto, a la media hora no voy a desterrar lo que he enterrado, la semilla que he plantado. Aquí, esto es como un entrenamiento, ¿verdad, Ale? Sí. Las masterclass son como un entrenamiento porque la persona va a tener un trabajo diario. Un trabajo diario. Y no se preocupéis, que este trabajo se puede llevar paralelo a vuestras vidas, a vuestras casas, a vuestros hijos, a vuestros puestos de trabajo. Todo el que quiere puede. Todo el que quiere puede. O sea, yo me trabajo 3 veces al día y tengo muchas obligaciones. Pues soy ama de casa, soy mujer, soy madre y también soy independiente. Llevo mi propio trabajo y trabajo mi bóveda y trabajo para mis pacientes. Y estoy aquí haciendo mis programas. Todo, todo se puede hacer, querer poder. Pero realmente, Ale, debemos de desear de nuestra alma ese cambio. Tenemos que tener la valentía de decir, voy a dar un paso al frente porque yo puedo. Pues yo lo merezco, yo lo valgo. Es mi momento ahora. Esto hay que sentirlo, Ale. Estos cambios que yo propongo, ¿no? Y que a lo largo de todo este tiempo yo vengo proponiendo como la metamorfosis, ¿no? Las transformaciones, trabajar con tus ancestros, las aperturas, en fin. Todo lo que yo propongo solo se exige algo muy importante. Querer. Todo lo que quiere puede. Querer. Querer ardiente, un querer ardiente de dentro de uno mismo, ¿no? Ese querer que te viene desde el alma, ese deseo, ¿vale? De morir metafóricamente y crear una nueva versión de ti, saludable, abundante, armónico y feliz. Ese querer ardiente, desde dentro, ese fuego que se te aviva dentro de ti y te dice, llegó mi momento. Todas las personas pueden. Claro que sí, la Todas las personas llamada. pueden Llega ese tu ratito momento, nervioso. llega tu momento. Si Todas las estás viendo esta personas. entrevista, no es por casualidad, es porque tu momento ya ha llegado. Ha llegado el momento de despertar, de hacerte consciente de tu capacidad como creador, como Dios que eres. Y lo puedes comprobar ya en esta masterclass que va a dar este mismo mes de noviembre María Pazos, trabajando con los ancestros. Si quieres más información, solo tienes que enviar un mensaje o llamar al 645 57 42 69 o al 687 17 28 82. Me estáis preguntando por detalles del curso. Yo creo que lo mejor es que enviéis un mensaje y os contestarán, os darán todos los detalles. Recordad, 645 57 42 69 o 687 17 28 82 con el prefijo 34 delante. Si escribís el mensaje desde fuera de España, recordad que para participar de esta masterclass, para aprender en esta masterclass de trabajar con los ancestros, no hace falta que estéis en España, lo podéis hacer desde México, Estados Unidos, desde cualquier parte del mundo, podéis aprender con María Pazos cómo trabajar con vuestros ancestros y construir, por ejemplo, la bóveda espiritual, que por aquí Lisa López pregunta a María, ¿qué es la bóveda? Claro, hay gente que no sabe qué es esto de la bóveda y cuál es la utilidad de tener una bóveda en casa. Es un altar ancestral, un altar donde se atienden los ancestros, donde se trabaja nuestra propia energía, donde se ora, donde se medita. Es un altar de trabajo. Eso es una bóveda espiritual. Una bóveda espiritual es un altar de trabajo donde damos a nuestros ancestros, ofrendamos, ofrecemos gratitud, trabajamos nuestras energías, trabajamos con nuestro planeta, trabajamos la conexión con nuestros ancestros, nuestra divinidad. O sea, es un lugar sagrado, es un templo físico que creamos para trabajarnos espiritualmente y para crear nuevas experiencias en nuestra vida. Y, sobre todas las cosas, para poder cortar de una buena vez esas guerras. Es muy importante. Para resetear todo lo que no vale dentro de mí y crear una nueva versión de mí. En tu altar, con tus ancestros, podrás trabajar tus emociones, tus sentimientos, podrás obtener claridad, podrás aprender a conectarte con ellos, bien sea a través de la escritura, o bien sea a través de claudivisión, o a través de sueños. Cada uno trae una forma, cada uno trae un código, cada uno trae, ¿no? Álmicamente hablando, con su propósito, trae una forma de sentir el mundo espiritual. Pues la bóveda es para tu propio desarrollo espiritual y tu crecimiento como persona, como ser espiritual aquí en Gaia.
sea, es algo bueno que tú tienes ahí donde podrás apoyarte y podrás averiguar cosas, incluso que te propongas averiguar de ti, por ejemplo, de conocer encarnaciones. Ya cuando llevas ya un tiempo avanzado de desarrollo, pues incluso podrás investigar tu sala álmica, ya cada uno la utilidad que le quiera dar, evidentemente. Pero Fíjate lo bueno, que yo ya la dice puedo por utilizar. aquí. Lisa dice, sí, es que, y le quiero decir a María, le quiero dar las gracias, ya que ella fue mi maestra, por las entrevistas que tú le haces, Alex. Perfecto, Lisa, muy bien. De hecho, veo varios alumnos, de María aquí en el chat, Gracias, gracias, como es el gracias. caso también de Goji Miranda, que dice, es totalmente cierto, he redimido mis dolencias anteriores gracias a lo que aprendí de ti, mi linda María, y sigo aprendiendo. Muchas gracias por todo lo que me has aportado. Qué bien. Bueno, y estos son solo pues, una pequeña muestra de, realmente de toda la ayuda que da María Pazos todos los días a través de su consulta a centenares y centenares de amigos y amigas de todo el mundo que obviamente quieren aprender, que han oído la llamada, han sentido esa llamada para realmente ser creadores de la realidad. Os recordamos que esta masterclass, trabajando con nuestros ancestros, se inicia en noviembre. Último día para apuntarse es el 21 de noviembre, fecha máxima para la inscripción. Y es tan fácil como llamar a cualquiera de estos dos teléfonos, el 645 57 42 69 o 687 17 28 82 con el prefijo 34 delante si lo hacéis desde fuera de España, 0034 más 34 y el 645 57 42 69 o 687 17 28 82. Dice Elisa también, cuando inicié a tener esa semilla de saber y despertar mi conciencia. Es que precisamente lo que hacemos es eso, ¿no, María? Lo que haces tú es poner esa semillita, ¿no? Para que ¡pum! De repente emerja realmente y surja esa Florezca, divinidad, ese crezca. ser poderoso que llevamos dentro. Totalmente, totalmente, Ale. Es un proceso, si te das cuenta, comenzamos, ¿no? Sembrando ciertas semillas dentro de nosotros y como la vamos nutriendo, la vamos regando, esas semillas, digamos que van creciendo, van expandiéndose, van fortaleciéndose. Entonces, ahí la persona se llega a posicionar, ¿verdad? En la vida. Se llega a posicionar aquí en Gaia con mucha claridad, donde puedo obtener, bueno, lo más importante para mí, ya no lo que podamos crear, ¿verdad, Ale? Físicamente hablando aquí en Gaia, sino la paz que se puede lograr tener, la tranquilidad, la seguridad, la confianza, el amor hacia uno mismo, o sea, la libertad, ¿no? Porque realmente es la libertad, vivir en la libertad, ¿no? Siendo responsable 100% de quién soy, ¿no? De las decisiones que tomo, de lo que hago, de lo que acciono, ¿no? Yo no conozco una mayor libertad, esa libertad va más allá, ¿no? De las cosas materiales o de lo que pueda uno lograr, ¿no? Aquí en la Tierra, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando nos vamos, pues toda la materia la dejamos, ¿verdad? Pero sí nos llevamos nuestras experiencias, ¿no? Desde que nacemos hasta que estamos aquí, ¿verdad? Otra de las cosas muy importantes, ¿no? De los ancestros, porque para mí los ancestros son muy importantes, ¿no? Teniendo en cuenta que los ancestros me han ayudado, ¿no? Y me han guiado hasta llegar a este punto, ¿no? De evolución, ¿no? Restar poder es muy importante también, ¿vale? O sea, si yo no quiero experimentar algo, no creer en ese algo. En todo lo que yo creo, yo lo experimento. De ahí, ¿no? Cortar esa guerra de supersticiones, ¿vale? Prevenir, ¿vale? Prevenir no es bueno, porque cuando prevengo algo, lo estoy creando. Muchas personas me han preguntado, María, ¿será que si yo prevengo tal dolencia? ¿Será que si yo no tomo tal medicación? ¿Será que si yo hago tal acto? Cuando estamos previniendo, estamos creando y con la sola intención estamos materializando. Entonces yo me encuentro muchas personas en el día a día que tienen muchas guerras consigo mismo porque una parte de ellos creen, ¿no? En que son dioses y otra parte de ellos no creen. Y ahí hay como, ¿sabes? Una guerra interna, ¿no? Porque una parte de su divinidad la está diciendo, oye, espabílate que estoy aquí, permíteme expresarme a través de ti, permíteme, ¿no? Llevarte a ese gozo, permíteme llevarte a esa tranquilidad, permíteme llevarte, ¿no? A esa libertad y otra parte, ¿no? Que no cree en esa posibilidad o no se siente merecedora o por cuestiones de creencias o situaciones, no quiere llegar a ese punto.
ahí ya se está produciendo otro tipo de guerra interna. Hay muchos tipos de guerras espirituales. Por ejemplo, cuando nuestros hijos adolescentes, ¿no?, quieren coger mal camino, cuando nuestros hijos adolescentes tienen malas juntas, cuando nuestros hijos adolescentes son otras guerras, cuando no nos entendemos con nuestra pareja, cuando no nos sentimos lo suficientemente amados o amadas, ahí tenemos otras guerras. Si te fijas, Ale, el ser humano inconscientemente lleva muchas guerras. Y yo creo que ya es hora de hacer paz. Pero la única forma de hacer paz o vivir en paz es quitándole la atención a la guerra. Y la única forma de poder experimentar la paz es dando gracias por esa paz que ya se está dando en mi vida y apartando mi vista, mi sentimiento, mi emoción de aquellas cosas que realmente no quiero vivir ni experimentar. Si a mí no me interesa experimentar, ¿no?, cosas negativas que ocurren, por desgracia, en la Tierra cada día, como violaciones, ¿no?, malos tratos, asesinatos, todas estas cuestiones de cosas, ¿no?, que ocurren en la Tierra, en Gaia. Yo no quiero vivir esas cosas y no le quiero, no quiero, ¿no?, experimentar nada de eso. Yo no alimento eso. Yo no lo escucho. Yo no me paro a ver la noticia. A mí no me da morbo. No me siento en una reunión. Comprende, le doy cabida. Porque no nos damos cuenta. Pero hay muchos pensamientos, hay muchas palabras, muchos verbos, que a nivel subliminal, sin darnos cuenta, lo llevamos a nuestro inconsciente y acabamos materializando. Por lo tanto, no culpemos al bajo astral de todas las desgracias que nos pasan, porque nosotros somos parte del bajo astral, porque dentro nuestra habita el bajo astral, porque somos luz y somos oscuridad. Nos guste o no nos guste, esta es la realidad, que Dios lo es todo, pues Dios se experimenta, ¿no?, en la luz más pura, pero también se experimenta en esa parte, ¿no?, de oscuridad. Dios está en todos lados. Entonces no olvidéis, no olvidéis que no podemos amar una parte de la divinidad y la otra la despreciamos. No porque hoy estés más arisco, ¿no?, estés un poco, ¿no?, que tengas tus vibraciones bajas y me des dos malas contestaciones, ¿no?, ya hoy te voy a odiar y si mañana te ríes conmigo te voy a amar mucho. No. Dios está en todo y hay que amarlo todo, aceptarlo todo, ojo, no compartir todo. Quiero dejar en claro que cuando yo hablo de amor y de aceptación, no significa, ¿no?, de permitir y no poner límites. No significa que haya que compartir las cosas que no me gustan. Significa que hay que aceptar en el prójimo aquellas cosas que no me gustan, verlas en mí misma, sanarlas, liberarlas para que ya no se vuelvan a repetir en mi vida. Eso es lo que significa. Amar, aceptar y no compartir. Aceptemos ese yin y ese yang. Aceptemos esa luz y esa oscuridad dentro nuestra. En el momento que aceptamos la luz y la oscuridad, ya no hay guerra. Ya la luz no se pelea con la oscuridad ni la oscuridad con la luz, porque forman parte de lo mismo, es unidad. Y no tiene sentido que yo acepte, ¿no?, mi parte oscura dentro de mí y que un ser del bajo astral venga a atacarme. Es imposible, no se atacaría a sí mismo. ¿Estáis entendiendo la enseñanza que estoy dando? Esta enseñanza mentalmente es fácil cogerla, pero sentirla y vivirla no es tan fácil. No. ¿Vale? Es fácil, ¿no?, a nivel inteligente, ¿verdad? A nivel mental es fácil entenderla, Sí. pero vivirla en tu día a día no es tan fácil, ¿vale? Porque Por eso todavía es hoy tan por hoy, Ale, importante formar a muy la bonito. gente, María. Y obviamente, cuando aquí desde el programa recomendamos que hagáis esta masterclass formación con María Pazos, es porque precisamente esos problemas que muchas veces a mí por privado me enviáis, que me decís, Alex, que no sé qué me pasa, que todo me sale mal, yo creo que tengo una entidad oscura, un ser de bajo astral, que está aferrada a mi cuerpo, a mi aura, algo me pasa, algo extraño, porque esta racha no tiene explicación. Por eso yo recomiendo que hagáis el curso con María, porque María lo que va a hacer precisamente es que tú saques esa capacidad creadora. ¿Para qué? Para no dar fuerza, no dar poder a esas entidades. Tú tienes más poder que las entidades. Si tú eres luz,
¿Qué van a hacer ellas? No pueden hacer nada si eres luz. El problema es cuando dejas de creer en ti, cuando dejas de confiar, cuando no recurres a la sabiduría, a la protección de tus ancestros. Y por eso María hace este curso, para ayudarte, trabajando con tus ancestros. Empieza ahora en noviembre. 21 de noviembre ya es el último día para reservar vuestra plaza. Recordad que se seguirá a distancia, se puede seguir online desde cualquier parte del mundo. Desde cualquier parte del mundo. Si necesitáis más información, ahí tenéis los teléfonos. El 645 57 42 69 o el 687 17 28 82 con el prefijo 34 delante. Si escribís el mensaje o llamáis desde fuera de España. Y me gustaría, María, hacerte llegar algunos de los comentarios que tengo aquí en el chat. A Esther Tabuenca dice: así es, gracias, perseverar es lo más importante. Claro que sí. Carmen Laredo dice: María hermosa, mil gracias, y cambia la vida con las enseñanzas. Claro que cambia la vida con tus enseñanzas. Te amo, gracias y gracias por Gracias, compartir. Ya os lo he dicho, muchos alumnos de María que están satisfechos con su trabajo, obviamente, y que nos visitan en el chat. Y yo os agradezco que estéis en el chat también, pues para que habléis de vuestra experiencia positiva que habéis tenido con María. Lidia Pávez dice: hola María, yo tengo 69 años, estoy dormida. No lo sé. Gracias, soy luz y sombra, pero más luz. Ahí luchando, me siento bendecida. Claro, ¿cómo saber, María, si uno está dormido o está despierto? Ale, cuando una persona está despierta, ya no cae en según qué cosa, ¿sabes? O sea, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, no tiene sentido, por ejemplo, las preocupaciones, los reproches, las angustias, las dudas. Cuando tú estás despierto, cuando tú sientes tu divinidad dentro de ti, ya no necesitas buscar tu divinidad en ningún lado, simplemente la experimentas. Sabes que habita en ti, sabes que late en ti, sabes que te protege. Sabes que te guía, sabes que te ama infinitamente. Ya no buscas amor, ya no buscas aprobación. Ya directamente no necesitas experimentar nada de eso. Nada. Nada. De pronto se desvanece, como yo digo, ¿no? Se desvanece ese nubarrón, ¿no? De pronto se desvanecen tantas piedras en el camino. De pronto ya no le encontramos sentido, ¿no? A ciertas cosas, a ciertas personas con las que antes experimentaba y andaba al camino, ya no le encuentro sentido de pronto en el lugar que trabajo, ya no me hace falta, de pronto empiezo otra área de servicio, empiezo otro camino. O sea, cuando uno siente su divinidad, es uno en su mejor versión, sin importar lo que el mundo diga, sin importar lo que la persona que más amo piense, sin importar lo que mi familia diga, comprende. O sea, ya no tiene sentido, ¿no? Nada, nada. Lo que ocurre en el mundo exterior pasa un plano último, ya no le prestas atención. Aprendes a vivir observando tu interior, aprendes a sentir tus latidos, aprendes a escuchar tu pálpito, aprendes a poner un pie en el suelo por la mañana, dar gracias y recordar lo que a través de Claudio, por ejemplo, te han comentado. Aprendes a conectarte con ese más allá, aprendes a, ¿no? A potenciar tus dones. ¿Sabes? A desarrollar tus dotes, a tener servicio con otras personas, tratas de, ¿no? De ese conocimiento infinito, esa sabiduría que hay en ti, la expandes, la das, la muestras, vives de otra forma, ¿vale? Vives de otra forma, los miedos de pronto se van, ya no, ¿no? Ya no tenemos supersticiones, ya no creemos en cosas tontas, ya no entramos en la mente colectiva. Ya somos que somos dioses viviendo una vida humana, con un templo humano, aprendemos a amar nuestro cuerpo, a nuestra divinidad por entero. Y simplemente gozamos, bailando, cantando, pintando, siendo enfermera, siendo guitarrista, ¿no? Siendo comunicador, o sea, cada uno en su versión, pero goza, vive la felicidad, se acaba el sufrimiento, ya no lloramos, no sufrimos cuando tenemos partida de nuestros familiares, comprendemos que simplemente son pactos, que la familia que tenemos aquí son pactos que hemos hecho, que son roles, o sea, que todo está interconectado, que todos somos lo mismo. Se acabaron las envidias, se acabaron los celos, se acabaron que porque yo sí o tú no, o porque tú tienes más y yo menos, se acabó la competencia, se acabó el creer, ¿no? En cosas densas, en cosas negativas. De pronto la vida es más liviana, Ale. De pronto te das cuenta que la vida son 2 días y tratas de vivirla como si fuera el último. De pronto tratas de vivir aquí, ahora,
No te preocupan qué va a ocurrir mañana, sino gozas en este momento. Estás por entero prestando toda la atención a esta charla, a este momento. No estás prestando atención, no estás escuchando a María Paz y estás telefoneando. Te pongo un ejemplo, ¿no? O estás pendiente de lo que está haciendo el de al lado. O qué dice el otro. No, de pronto toda tu atención está en nutrirte y nutrir a los demás, en tu servicio. De pronto gozas cada cosa que hagas, tanto sea como limpiar los platos, como cantar una gran pieza de música, tanto sea, con lo que sea, gozas, permites a tu divinidad que se exprese. Dejas que se exprese a través de ti. De pronto te fluye la alegría, de pronto te fluye la felicidad dentro. ¿Por qué? Porque acabas con las guerras, porque acabas con los miedos, porque ya no le permites a ese pequeño yo que te asuste, ya no le permites al pequeño yo, ¿vale?, de quererte de entrar cada 2x3 en tu zona de confort. Ya desafías tus gigantes sin miedo ninguno. Ya eres coherente, ¿verdad? Eres coherente con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces. Ya te mantienes en tu palabra. Si lanzas una palabra, si lanzas un verbo, la cumples. Pase lo que pase, la cumples. Y permites que tu divinidad se exprese y haga carne ese verbo. Empiezas a ser fiel a lo único que tienes que ser fiel, a tu Dios interno, no a los hijos, no a la madre, no al padre, no a la pareja, no a nada exterior. Nada merece eso tanto como tu divinidad. Nada. A nadie le debes tu lealtad, a nadie, solo a tu divinidad. De pronto te reencuentras contigo, con tu esencia, de pronto te das cuenta que ya tu mente no cacaraquea. Ya de pronto te das cuenta que el diálogo es con el fondo de ti, es con tu divinidad. De pronto automáticamente te levantas en la mañana y estás dialogando con tu divinidad. Ese que es tu jefe, ¿no? Ese que es el que lleva tu empresa, es el que crea tus experiencias, es el que crea tus oportunidades, es el que te levanta, es el que te impulsa, es el que te dice lo mucho que vale, es el que te recuerda quién eres. Ese que te ama y no espera nada a cambio, no espera que le devuelvas nada, que le pagues nada, que le agradezcas nada. Simplemente espera que lo reconozcas dentro de ti, que le des la oportunidad de hacerse sentir en ti. Para Fíjate lo que eso es dicen por este aquí, camino. Lorena. Lorena dice: querida María, gracias por nutrirnos de tu sabiduría, reforzarnos cada semana con esas palabras tan llenas de fuerza y verdad. Gracias, Lorena. Gloria Leonardo dice: María, eres una bellísima persona llena de mucha sabiduría. Gracias por tus enseñanzas. Dios te bendiga. Bernardo Viteretti, un placer escucharte, María. Tus palabras te sacuden el alma. Al despertar, crecemos espiritualmente y no dependeremos nunca de religiones o de dogmas. Merche dice: qué chute de energía da siempre María Pazos. Merche dice: es que es auténtica. Lisa dice: los mensajes de María es como quitar la banda de los ojos y quitar los tapones de los oídos. Y te dices: wow, ¿qué he estado haciendo hasta ahora? ¿Qué he estado sintiendo hasta ahora? Milagros Hurtado, gracias María por recordarnos cómo vivir de manera resiliente nuestra vida de cara a nuestra divinidad. Gracias, gracias, gracias. Azucena Reyes, ay María, qué lindo. Cuando te escuchamos y nuestra alma vibra contigo, Juan Carlos, tremenda María. Felipe Brickman, el espíritu divino habla a través de ti, María Pazos. Nuramir dice: maravillosos, maravillosos sois vosotros también por estar ahí, por querer aprender y por querer Totalmente. despertar y por contar con María Pazos en este acompañamiento, en vuestro despertar del alma, de vuestro poder, de esa semilla estelar que sois. Y tenéis, os lo recuerdo, una nueva oportunidad para aprender, para despertar, para trabajar con vuestros ancestros. ¿Cuándo? En esta masterclass que se inicia ahora en noviembre y el último día para inscribiros es el 21 de noviembre. Si queréis más información, solo tenéis que enviar un mensaje o llamar al 645 57 42 69 o al 687 17 28 82 con el prefijo 34 delante si lo hacéis desde fuera de España. María, como siempre, muchas gracias por estar en Ales Comunica. Millones de bendiciones para todo el equipo de Les Comunica y para toda Gaia. Que la paz por sobre todas las cosas esté con todos nosotros, pues la persona con paz tiene una buena mente clara, un enfoque directo y buena materia. Así que les deseo millones de bendiciones para todos. Gracias, Hasta María. Cuídate pronto. mucho.
6 y 53 minutos, una pausa de nada, 7, 8 minutitos máximo. Y volvemos con los directos, seguimos con los directos en Alex Comunica TV. Vamos a hablar a las 7 en punto con Maravillas de Magdala, de un tema que yo creo que os puede interesar y mucho, que es el siguiente. Claro, si no te gusta tu vida, pues cámbiala. Es tan fácil como eso. A la vez complejo también, porque nadie nos ha enseñado a cambiar nuestra vida. Pues bien, si no te gusta tu vida, cámbiala con Maravillas de Magdala dentro de 7 minutos exactamente en la portada. Ya sabéis, los directos en Alex Comunica TV los podéis seguir en la misma portada del canal en YouTube y ya te sale el directo. Así que os espero allí. Y a los que nos seguís a través de Twitch, que sabéis que desde hoy también emitimos en el Twitch de Alex Comunica, que podéis ver todo el programa entero, no hay separación de directos. Ahora os vamos a poner un fragmento de una entrevista que hicimos a Javier Sierra hasta que reemprendamos el directo con Maravillas de Magdala. ¿De acuerdo? Hasta ahora. Hola, mi nombre es Lidia Urín, soy directora comercial de la productora Alex Comunica y estoy aquí para ayudarte. Si eres terapeuta o tienes servicios para ayudar a las personas, nosotros somos el trampolín para hacerte visible. Hay muchísimos de nuestros invitados que antes no los conocía absolutamente nadie y desde que salen en nuestro programa ahora ya son referentes y los llaman para los eventos más importantes de este sector, como el Ufology, el Magic, la Feria de Biocultura y muchos más. La diferencia entre aquellas personas que tienen clientes y los que no es la visibilidad. Y aquí en nuestro programa tienes la oportunidad de crecer junto a nosotros. Así que desde lo que tú necesitas, haremos un plan personalizado para poder hacerte crecer y que cada día te conozcan más personas y los clientes lleguen a ti. Así que me puedes llamar al 639 77 94 95 con el más 34 delante y estaré aquí dispuesta para ayudarte.